Señores, gracias por seguir con nosotros. Me han llegado varias imágenes de arresto de mujeres, niños, algunas mujeres embarazadas, haitianas. Ese es un problema. Yo no sé cuál es el criterio para eso, realmente. Y yo sé que ese es un tema incómodo. Señores, no cierren la frontera, no dejen pasar a nadie en la frontera, pero gente que vive acá o que estén acá como usted, una mujer en el avanzado estado de embarazo, la corretea para un arresto. Eso no tiene explicación. Yo todavía, porque aunque tengo videos en algunos casos, prefiero esperar a documentar bien los procesos, pero sí que es preocupante. Y creo que es algo que la gente puede entender. El tema de los servicios de salud, en ese sentido, los servicios de salud se dan a las personas en un país. No somos mejores por eso. Además, ¿de qué estamos hablando? De que en Haití está invivible. No vas a cargarlo, no lo vas a traer. Pero si hay gente que está aquí, que ha vivido toda la vida, le vas a cerrar, no puedes tratarte justo en este momento y te tienes que ir después de 20 años a República Dominicana. Eso no tiene como un sentido de justicia. Gente con muchos años en el país. No estoy hablando de gente que entró ayer. Y fíjense que aquí les regularizamos la situación, se regularizó la situación a los venezolanos, que es un asunto más reciente. En este caso se le está dejando sin opción de regularizar su situación, pero sobre todo con el tema de las mujeres que ya estén aquí, que estés frente a un hospital o de una persona que esté en una comunidad, que tú la hayas tenido, que la hayan negociado, porque mucha de esa gente la negoció el Estado Dominicano. La negociaron desde el mismo Partido Revolucionario Dominicano, todavía en el 78, en el 82, estaban firmando acuerdos para traerlo a hacer. Lo que pasa es que la gente tú la traes y, como decía Antonio Marte, wow, comen pica pica, comen, sí, la gente come. Y la gente tiene sexo y tiene hijos. Y luego dicen, bueno, porque también respiran, sí viven. Entonces, no es lo mismo gente que está pasando ahora, en este momento, o que esté pasando. Yo pienso que ahora no deben estar pasando, sí. Pero gente que pueda pasar, como pasaron algunos, traficados en la ambulancia de un alcalde, de un director de distrito en Azua hace algunos años, y él quedó libre. O en la jipeta de un cónsul dominicano en Haití. Eso ya era otra cosa. Eso ya era un negocio ahí directo. Entonces, vigilar y verificar eso. Pero mucha preocupación por este tipo de gente. Que sea gente que usted lo tiene un cañero, eso va de alguna manera, eso hay que ponerse con la cabeza fría y a saber diferenciar, porque para nosotros es como cuando tú dices unas nacionales de un país, todos son lo mismo. No, porque tú tienes gente que tiene 30 años, que tú la tienes ahí, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, no, ahora, en este momento, tú te vas. En este momento, ahora. Eso no se puede entender. Pero bueno, yo voy a pasar a otros temas porque tengo aquí a Rosario Medina. Rosario Medina es profesora universitaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Rosario, muy buenos días. Coordinadora de la jornada corporativa. Y Ana Cari, estudiante de comunicación corporativa. A las dos. Ana Cari, pronúnciame tu apellido, porque yo lo recuerdo en el Ceibo, pero aquí tengo un cruce y no me suena. ¿Cómo se pronuncia? Buenas tardes, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir. Mi nombre, ya que se pregunta, la P. Ah, el AP, sí. La P. Porque habían, ¿es del este ese apellido? No, del sur. Bueno, del yo sur. Soy del sur y sí, tenemos una descendencia un poco extensa. De allá, sí, sí. Pero allá habían uno, así como los Scroggins. Sí, sí, ese tipo. Así es. Pues nada, gracias a ustedes dos por estar aquí. Cuéntenos de qué se trata. Ustedes tienen una jornada en la universidad. Bueno, yo puedo decir que soy cercana a la universidad, he compartido muchas veces con ustedes. Y en ese sentido, bueno, las situaciones que tengan y que quieran compartir con la gente, aquí siempre tienen una ventana. Claro. Edith, darte las gracias, sobre todo por esa cercanía que sientes con la universidad y con nuestra escuela, sobre todo. Y decirte que nosotros tenemos la primera jornada de comunicación corporativa y tiene que ver con la gestión de comunicación de crisis, lo ha impuesto la pandemia. Entonces, en el área de la gestión de la crisis, pues nosotros nos hemos dedicado a organizar una jornada que va del 17 al 19 de noviembre, 3 días, expertos dominicanos que vienen a contarnos cómo ellos abordaron de manera exitosa y sobre todo operativa las crisis, cómo las estrategias también se volcaron en poder proteger a las marcas, y por eso se llama la gestión de crisis como salvadora de las marcas.
tres días, expertos nacionales e internacionales y sobre todo diferentes sectores productivos, nuestros directores de comunicación, científicos y expertos, contándonos cómo lo hicieron, casos de éxitos, conversatorios, paneles y también charlas magistrales. Ana Cari tiene otras informaciones. Sí, vamos a ver, Ana Cari, sí, cuéntanos. Bueno, este es un evento bastante novedoso y de prestigio que nace en el corazón de nuestra universidad, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la Escuela de Comunicación. Y pues es de bastante importancia, ya que provocará un gran impacto en la comunidad estudiantil y también en el sector empresarial, ya que nos mostrará cuáles son las técnicas y estrategias que debemos seguir cuando se nos presenta una crisis de la que ninguno estamos exentos. Y más en estos momentos. Por supuesto. Bueno, eso iba a decir, Rosario, tú que eres docente de la universidad, este tipo de actuaciones que además mezcla y de alguna manera trae al sector empresarial participando, trae al sector empresarial participando en un mismo escenario con los que hacen, por ejemplo, comunicación, supongo que es de utilidad para los estudiantes. Sobre todo. Porque bueno, tienen la oportunidad de entrar en una fase práctica, ¿cierto? Totalmente, Edith. Una fase práctica que va desde este componente. Mira, estamos en la estrategia de comunicación y proyección, en contenidos, en la realización y sobre todo los estudiantes pueden entrar en contacto con esas estrategias, sus también protagonistas y hacer lo que nosotros llamamos esa red de contacto directa para posteriormente entrar a los puestos laborales, que nosotros llamamos también networking en la carrera, como una palabra técnica. La red de contactos, poder estar inmediatamente trabajando con lo que ellos van posteriormente a realizar en su vida profesional, y ese es uno de los aportes más relevantes que tiene la jornada. Bueno, pues es abierto, la gente puede ir. Sí, pero ¿cómo va a pasar? Exacto, hay un protocolo, Edith, y ahí en la cuenta de @exprésatepucamaima, que es nuestro Instagram, tú vas a la bio, a la biografía, y hay un link. Lo cliqueas y ahí te va a aparecer un formulario. Te va a preguntar si tú vas a querer estar presencial en las actividades o si tú vas a querer estar por Zoom. Y tú lo vas a decir porque debemos llevar un protocolo, claro, de acuerdo a las autoridades y sobre todo también para saber cuáles personas pueden también estar, porque hay un límite en el espacio. Algo muy relevante, Edith, también que aporta la Escuela de Comunicación de Pucamaima y la Pucamaima a la gestión de crisis a nivel global, es que las relatorías de las charlas, conferencias y paneles se va a hacer un documento, y este documento va a estar en la página de la Jornada de Comunicación Corporativa para la consulta de todo el mundo. Perfecto. Y será como el caso de éxito de la República Dominicana. Así que entren a las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucamaima, ahí pueden encontrar más información. Gracias, Ana Cari, gracias, Rosario, por estar esta mañana. Un placer. Que tengan un feliz día y nosotros nos vamos a marchar. Cuando regresemos vamos a estar con algo que hizo Carolina Santana. Yo creo que ustedes han visto, a mí por lo menos soy seguidora de las caricaturas, que creo que es un gesto, un signo de inteligencia para los periódicos, porque el que caricaturiza la vida, sobre todo con humor, sabe interpretar lo que pasa. Y generalmente yo cojo algunas series y tú puedes ver la historia de un país a través de lo que ha sido las caricaturas de sus periódicos. Bueno, pues ella conversó con Poteleche del periódico Diario Libre. Precisamente Diario Libre está publicando la situación de una escuela en Bonao donde incautaron preservativos, tijeras y demás en manos de los estudiantes, de lo que yo les estaba hablando ahorita, que de eso vamos a volver a hablar después. Pero ahora vámonos con una mirada, digamos que más humorística de la vida, aunque siga siendo dura, ellos saben darle ese aire para que usted le tenga una sonrisa en la mañana. Cuando regrese de la pausa, estaré con la gran pregunta de Carolina Santana, esta vez a Poteleche, para verla completa. Entren al canal de Carolina Santana, así la buscan, ahí aparece. También nosotros lo colgamos en el nuestro. Así que hasta mañana y regreso con Carolina, yo también estaré de televidente junto a ustedes.